¿Quién eres tú? Que invades así la noche y adoptas el rostro y la armadura de nuestro difunto rey. ¡Detente, sombra! Si puedes hacer algún sonido, si tienes voz, háblame. ¿Hay alguna buena obra que pueda hacer por ti? ¿Algo que te dé a ti el descanso y a mí el perdón? ¡Por Dios, detente y habla! Si sabes de algún mal que amenaza tu reino, y si al enterarnos podemos evitarlo, háblame. ¡Por los cielos, te exijo que me hables! Se fue. Lo ofendí. Siendo él tan majestuoso, no debí tratarlo así. Ya amanece. Iré a contarle al príncipe Hamlet lo que he visto esta noche. Este fantasma mudo ha de hablarle a él. Aún está grabada en nuestra memoria la muerte de nuestro hermano Hamlet. Lo propio sería mantener el luto en nuestros corazones y la huella del dolor en nuestros rostros. Sin embargo, la necesidad se impone a la tristeza, de modo que debemos pensar en nosotros mismos y en nuestras obligaciones. Es por esto que he tomado por esposa a la que un tiempo atrás fuera mi hermana, y hoy reina conmigo. Juntos recorremos este sendero en que se han unido la esperanza y el dolor, siempre bajo el auspicio de vuestra aprobación, que la reina y yo os agradecemos profundamente. Laertes, hablemos del asunto que nos comentasteis. ¿De qué se trata? No existe nada que podáis pedir de mí que no sea inmediatamente concedido. No es más cercano el pensamiento al corazón, ni más necesario el acto a la palabra, que vuestro padre para el trono de Dinamarca. ¿Qué quisierais pedirme, Laertes? Majestad, vuestro permiso y venia para volver a Francia, desde donde vine gustoso para la ceremonia de vuestra coronación. Pero ahora que he cumplido con mi deber de lealtad, confieso que mis pensamientos y deseos se encuentran nuevamente allá. Así que los pongo a vuestra disposición y los someto a vuestra generosa indulgencia. ¿Contáis ya con el permiso de vuestro padre? ¿Qué decís, Polonio? Me ha rogado con tanta insistencia que he terminado por darle mi consentimiento. Aunque muy a mi pesar, os ruego le permitáis ausentarse. Aprovechad esta hora favorable, Laertes. El tiempo es vuestro. Usadlo con la virtud que os caracteriza. Y tú, Hamlet, mi sobrino y ahora mi hijo, todavía ensombrecido por la noticia. Nada de eso, señor. Me expongo mucho al sol. Mi buen Hamlet, haz un lado de tus ojos la noche y devuelve la atenta mirada que deposita sobre ti el rey de Dinamarca. Deja ya de buscar entre el polvo a tu padre. Tú sabes que es lo natural. Todo lo que vive tiene que morir. Así es, señora. Es lo natural. Si sabes que es así, entonces, ¿por qué aparentas otra cosa?
aparentas. No, señora, yo no sé aparentar. Ni un traje negro, ni gemidos, ni el torrente que emana de los ojos, ni el semblante abatido, ni ninguna de esas formas, maneras y expresiones de dolor podrían revelar mi pena. Estas son efectivamente apariencias, ya que perfectamente podrían ser fingidas. Yo llevo dentro algo que existe mucho más allá de la apariencia, y esto no es más que el atuendo del dolor. Es noble y conmovedor, Hamlet, que quieras rendir estos honores a tu padre, pero tu padre perdió a su padre, y esta a su vez perdió al suyo. Es verdad que el hijo tiene el derecho de hacer manifiesta su tristeza, pero perseverar en el luto más allá de lo debido puede resultar una obstinación o hasta un signo de cobardía. Porque si la muerte es algo natural, ¿por qué habríamos de oponernos? Sería un pecado contra el cielo, los muertos y la naturaleza. Te rogamos que arroques a la tierra ese dolor y que pienses en mí como en un padre. Porque todo el mundo sabe que eres el heredero de mi reino y que con el mismo amor sincero que el más tierno de los padres siente por su hijo adorado, yo te amo a ti. En cuanto a tu intención de regresar a Wittenberg para seguir con tus estudios, es demasiado contraria a nuestro deseo. Te ruego, te rogamos que te quedes con nosotros como regalo para tu madre. Concédele la alegría de tener cerca a su príncipe, nuestro príncipe, y más, nuestro hijo. No permitas que los rezos de tu madre hayan sido en vano, Hamlet. Quédate con nosotros, te lo ruego. No vuelvas a Wittenberg. Os obedeceré, señora, en todo cuanto pueda. Esa es una respuesta gentil y cariñosa. Seremos felices de tenerte aquí en Dinamarca con nosotros. Esta decisión tuya, tan espontánea y amable, me ha alegrado el corazón. Y por eso todo brindis que esta noche haga el rey de Dinamarca, habrán de proclamarlo los cañones hasta el cielo. Ven, vamos. Oh, si esta carne sólida, tan sólida, pudiese derretirse, fundirse y disolverse en el rocío de la mañana. O si el Eterno no hubiera establecido su ley contra el suicidio. Qué estériles, vanas, rancias e inútiles me parecen todas las cosas y los hechos de este mundo. Es un jardín marchito, pervertido por los frutos más fétidos y repugnantes, que mi madre haya llegado a esto, que tan solo en los 2 meses de la muerte, no, ni tanto, de un rey tan excelente, que compararlo con este otro sería como comparar al dios Apolo con un vulgar enano. Un rey tan amante de mi madre que no le permitía las brisas del cielo posarse en su rostro con rudeza. ¡Cielos! Es que debo recordarlo. Ella, que se aferraba tanto a su amor como si el deseo mismo resucitara, azuzado por aquello que lo nutría, y sin embargo, al cabo de 1 mes. No debo pensarlo más. ¡Fragilidad! Tu nombre es mujer. 1 mes, y antes de que se gastaran los zapatos con los que andaba deshecha en lágrimas en el entierro de mi padre, pues ella misma, por Dios, hasta una bestia carente de entendimiento habría guardado su luto por más tiempo, se casa con mi tío, el hermano de mi padre, pero no más parecido al rey mi padre que yo a Hércules.
un mes y con los ojos aún irritados por la sal de sus falsas lágrimas, se casa. ¡Qué resolución tan perversa la de correr tan raudamente a las sábanas blandas del incesto! Esto no está nada bien, ni puede acabar en nada bueno. Pero hazte pedazos, corazón, que yo debo contener mi lengua. ¡Hamlet! ¡Horacio! ¡Qué alegría verte! ¿No viniste a la ceremonia? Bastante tuve con los funerales de tu padre. ¿Querrás decir las bodas de mi madre? Vinieron muy seguidas, efectivamente. ¡Economía, Horacio! ¡Economía! Los asados servidos en los funerales de mi padre sirvieron de viandas frías en las bodas de mi madre. Yo habría preferido encontrarme con mi peor enemigo antes que presenciar lo que pasó ese día. Mi padre. Me parece estar viendo a mi padre, Horacio. ¿Dónde? En mi mente. Escúchame, Hamlet. Me parece haberlo visto. Anoche. ¿A quién? Al rey. Tu padre. O algo muy parecido a él. ¿Mi padre? ¿Dónde? En la explanada, sobre el mar. Unos soldados de la corte me rogaron que viniese a la guardia con ellos, para que si volvía a la aparición pudiera dar crédito a sus ojos. Nada quería yo creer de cuando me decían acerca de ese espantoso fantasma que había visto ya en dos ocasiones, pensando que se trataba del producto de su imaginación. Entonces los acompañé esta madrugada y, tal como ellos lo habían descrito, la aparición se hizo presente. ¡Horacio! ¡Yo lo vi! Efectivamente, ese fantasma es tan parecido a tu padre como tú a ti mismo. ¿No le hablaste? Yo le hablé, pero él no respondió. Me pareció que hacía un gesto, como si quisiera decirme algo, pero entonces llegó el amanecer y el espectro huyó despavorido. ¿No me crees? Bueno, es muy extraño. Extraño, sí, pero pasó. Pasó de verdad. Tan verdad como que estoy vivo. Pensé que tenía que contarlo. Por supuesto que sí. Yo vi su cara, Hamlet. ¿Y cómo estaba? Pálido. Muy pálido. ¿Te miraba? Fijamente. Todo el tiempo. Oh, me habría encantado estar ahí. Se quedó por mucho tiempo. Como quien cuenta lentamente hasta 100. Iré a verlo. Si ese fantasma se presenta con la forma de mi padre, le hablaré, aunque el infierno mismo abra sus fauces y me mande callar. Horacio, te ruego que mantengas en secreto esta visión, así como todo cuanto suceda esta noche por nuestra amistad. Es mi deber guardaros lealtad, príncipe Hamlet. ¡No! Es tu amistad lo que me ampara. Adiós. ¡El espectro de mi padre! ¡O algo anda mal, lo sospecho! Ojalá fuera ya la noche. Pero mientras tanto, debo permanecer sereno. Los crímenes han de salir a la luz, aunque la tierra entera los oculte. Mi equipaje ya está a bordo.
y hazme saber de ti. No lo dudes. En cuanto a Hamlet y sus románticas pruebas de amor, no son más que una ilusión. ¿Eso piensas? No te engañes, Ophelia. Tal vez te ama ahora, pero debes tener cuidado. Date cuenta de que el príncipe no tiene voluntad sobre estas cosas. Él no puede elegir por su propia cuenta, porque de su elección depende la seguridad y el bienestar de todo el reino. Y por lo tanto, debe contar con el consentimiento de todos los daneses para casarse. Piensa en la infamia en la que caería tu honor si prestas oído a sus melodías, le entregas tu corazón y abres tu casto tesoro a sus ruegos lujuriosos. Alerta, Ofelia. Alerta, querida hermana. Y mantente siempre muy lejos de los peligros del deseo. La mayor precaución radica en el temor prudente. Guardaré tus consejos en mi corazón. Pero tú, hermano mío, no hagas como algunos sacerdotes. No me indiques el espinoso camino de la santidad mientras tú te entregas desenfrenadamente a la florida senda del placer. No temas por mí. Todavía aquí, ¿verdes? ¡A bordo! ¡A bordo! Ya está todo listo en el barco y solo aguardan tu llegada. Ven, recibe mi bendición. Y lleva estos preceptos como guía. Nunca digas a nadie lo que piensas, ni ejecutes acción alguna sin haberla pensado lo suficiente. Sé amable, pero nunca vulgar. A quienes sean tus amigos, con lealtad comprobada, amárralos a tu alma con lazos de acero, pero no carices cada amistad recién salida del cascarón. Cuídate de entrar en riñas, pero una vez dentro, pelea de tal forma que sea tu enemigo quien se cuide de ti. Presta oído a todos, pero a nadie tu voz. Oye las críticas de los demás, pero reserva siempre tu propia opinión. Que tu vestimenta sea tan cara como tu bolsillo lo permita. Fina, pero no extravagante. Porque el hábito casi siempre hace al hombre. Jamás prestes, ni pidas prestado. Porque prestando pierde uno con frecuencia el dinero prestado y al amigo el que se lo prestó. Pero por encima de todo, hijo, siempre sé sincero contigo mismo. Porque de eso ha de desprenderse como del día se desprende la noche. Y no podrá ser falso con nadie. Adiós, hijo. Que mi bendición haga prosperar en ti estos consejos. Con vuestro permiso, querido padre. Ve, te están esperando. Adiós, Ophelia. Y recuerda bien todo lo que te he dicho. Guardado quede en mi memoria. Y solo tú tienes la llave. Adiós. ¿Qué es lo que te ha dicho Ofelia? Algo sobre el príncipe Hamlet. ¡Vaya! Muy oportuno. Me he enterado por ahí que últimamente ha dedicado mucho tiempo. Y que tú has sido pródiga y liberal en el civil. Si es así, me parece que no has entendido con suficiente claridad cuál es el deber que tienes por ser mi hija. ¿Qué hay entre ustedes dos? No hay... Dime la verdad. Últimamente, me ha ofrecido muchas pruebas de su amor. ¡Amor! ¡Por favor! ¿Y tú crees en esas pruebas? Yo... no sé qué creer, señor. Pues yo te voy a decir. Eres un idiota. Si tienes las insinuaciones de ese idiota, y tendrás que dejar de serlo antes de que el lugar de tres idiotas seamos cuatro. No soy ninguna idiota. Señor, él me ha hablado de su amor
Quedó un modo muy transparente. ¡Esos modos están siempre de moda! ¡Vamos, andando! ¡Me ha jurado por los cielos que su amor es verdadero! ¡Trampas para atrapar palomas! Yo sé muy bien que cuando hierve la sangre, damos rienda suelta a nuestra lengua, prodiga en juramentos. Son fuegos artificiales, hija. Dan luz, pero no dan calor y se extinguen al instante. De ahora en adelante, serás más avara con tu virginidad. Y venderás tus favores a un precio mucho más caro. Eres muy joven, Ofelia. Si no eres cauta, entrará más allá de lo que le permitas. No crees en sus promesas. Son lujuria disfrazada de amor para seducirte. Conclusión. De ahora en adelante, no cruzarás palabra alguna con el príncipe Hamlet. Más te vale. Vamos ya. El viento muerde ferozmente aquí, Horacio. Hace mucho frío. Sí. Es un viento agudo y penetrante. ¿Qué hora es? Creo que aún son menos de las 5. Ya llega el momento en que el espectro acostumbra a salir. Hamlet. Esto puede ser un mal presagio. En la época más gloriosa y triunfante de la vieja Roma, poco antes de que Julio César cayera asesinado, quedaron vacíos los sepulcros y los cadáveres vagaron por las calles gimiendo y balbuceando, mientras estrellas con estelas de fuego hacían caer sobre Roma una densa garúa de sangre. Y ahora los mismos cielos nos muestran estos anuncios de sucesos quizás terribles. ¡Oh, mira! ¡Oh, ahí viene! ¡Ángeles y ministros de la gracia de Dios! ¡Defiéndanos! ¡Hamlet! ¡Rey! ¡Padre! ¡Contéstame! ¡No me dejes estallar de ignorancia! Y dime por qué ha abierto sus fauces el sepulcro para arrojarte ante mis ojos. Dime qué significa todo esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué puedo hacer por ti? Pareciera que te invita a ir con él. Como si quisiera decirte algo a solas. ¡No vayas, Hamlet! No hablará contigo aquí, Horacio. Tengo que seguirlo. ¡No! ¿Por qué? No tengo nada que temer. No me importa nada, ni mi vida, ni mi alma. ¿Acaso no es tan inmortal como ese espectro? Me llamo otra vez, tengo que seguir, Horacio. ¿Y si te tienta el filo del abismo que surge sobre el mar? ¿Si ahí se transformara en un espanto? ¿Un ente tan monstruoso que llenara de locura tus sesos? Ese lugar es tan perturbador que hace que surjan, sin explicación alguna, pesadillas de infiernos y de muerte en quien contempla el mar desde su cumbre y oye sus rugidos por debajo. Me sigue llamando, Horacio. ¡Ven, yo te sigo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Déjame! Mi destino me convoca y me hace fuerte como un tigre. Te juro que te convertiré en fantasma si osas detenerme. Déjame ir contigo. Quédate aquí. Esto no está bien. Esto no está nada bien. Algo se pudre en Dinamarca. ¿A dónde me llevas? ¡Habla, ahora! ¡No doy un paso más! Escucha bien. Escucho. Casi ha llegado mi hora cuando
debo entregarme nuevamente a las llamas sulfurosas del tormento. ¡Oh, Dios mío, pobre fantasma! ¡No me compadezcas! Más bien, dale tu más seria atención a lo que tengo que decirte. ¡Habla! ¡Quiero escucharte! Deberás vengarte cuando escuches. ¿Qué? Soy el alma de tu padre, condenada a vagar sin rumbo por las noches y fundirse las llamas durante el día. Lo tengo prohibido, pero si yo te contara los horrendos secretos de mi cárcel, tu joven sangre se congelaría, tus ojos se saldrían de sus órbitas y cada brizna de tu rizado pelo se pondría de punta, como las espinas en el lomo del agreste puercoespín. ¡Atiende, Hamlet! Si alguna vez amaste al rey tu padre, ¡Dios mío!, deberás vengar su cruel y atroz asesinato. ¿Asesinato? Atroz asesinato como lo son todos, pero este más horrendo y monstruoso. ¡Habla ahora, que mi venganza será más rápida que el pensamiento! Se ha hecho creer a todos que dormido en mi jardín fui mordido por una serpiente ponzoñosa, encontrando así la muerte. Y de esta manera se engaña a todo el noble pueblo de Dinamarca. Pero tú, Hamlet, tú tienes que saber la verdad. La única serpiente que mordió a tu padre lleva puesta ahora mi corona. ¡Mi alma profeta, mi tío! ¡Ah, Hamlet, cómo tu madre pudo caer de esa manera y entregarse a ese engendro adúltero e incestuoso, cuyos dones no son nada comparados a los míos, saciar consigo su turbio apetito por mi reino! Escucha. Creo sentir la brisa de la aurora se le breve. Cuando dormía en mi jardín, como era mi costumbre por las tardes, en ese momento de quietud apareció de pronto tu tío, trayendo consigo un frasco de veneno. Lo destapó e inclinándolo sobre mis oídos, vertió en su interior la vil ponzoña. Ese líquido recorre todos los rincones del cuerpo tan rápido como el azogue, coagulando la sangre a su paso como se corta la leche con el ácido. Así me ocurrió. Y de pronto una costra dura como la lepra cubrió toda mi carne. Yo perdí al mismo tiempo y de la mano de mi hermano mi vida, mi corona y mi reina. ¡Qué crimen tan terrible! ¡Horrendo y terrible! No dejes que me impune, que mi cama sea nido de incesto y lujuria. Y en cuanto a tu madre, Hamlet, deja que el cielo se encargue de ella y que las espinas que anidan en su pecho la hieran y la torturen. Adiós, Hamlet. Adiós. Y acuérdate de mí. ¡Ejércitos del cielo! ¡Tierra! ¿Qué más? Debo invocar también al infierno. Resiste, corazón mío. Resiste. Y ustedes, nervios, no me abandonen ahora y manténganme en pie. Que me acuerde de ti. Pues claro que sí, alma infeliz, mientras quede algo de memoria en esta tierra demente, que me acuerde de ti. Yo borraré de mi memoria todos los recuerdos frívolos, las sentencias de los libros, las ideas e impresiones pasadas que la juventud y la observación fijaron en ella. Solo tu mandamiento, puro y sin mezcla de cosa menos digna, vivirá escrito en mi conciencia. Oh, mujer infame, y tú, maldito asesino, maldito y risueño asesino. Un hombre puede sonreír, hablar bonito y ser un asesino.
Al menos estoy seguro de que hay un hombre así en Dinamarca. Ahora, a cumplir mi juramento. Acuérdate de mí. Jurado está. ¡Date! ¡Horacio! ¿Qué pasó? ¿Qué noticias traes? ¡Maravillosas! ¡Cuéntame! ¡No! ¡Las vas a revelar! Jamás te sería desleal. ¿Podría un hombre guardar este secreto bajo el pecho? ¿Podrías guardarlo tú? ¡Por los cielos! ¡Por supuesto que sí! Entonces te diré que no hay en toda Dinamarca un criminal más peligroso que aquel que es un delincuente. No hace falta un fantasma salido de su tumba para entender eso, señor. Tienes toda la razón, Horacio. Así que, sin más ni más, creo que lo mejor sería darnos un apretón de manos y despedirnos. Tú, a lo que te llamen tus asuntos y deseos. Que todo hombre tiene asuntos y deseos, sean cuales fueren. Y en lo que respecta a mí, me voy. Son palabras muy salvajes y confusas. Lamento ofenderte, Horacio, de todo corazón. Y en cuanto al espectro que acabamos de ver, pues debo decirte que es un espectro honesto. Y en cuanto a tu deseo de saber lo que ha pasado entre él y yo, te ruego que lo domines como mejor puedas. Si alguna vez fuiste mi amigo, hazme ese favor. Soy tu amigo, pero no le puedes decir a nadie lo que ha pasado esta noche. ¡A nadie! ¡Todo esto es muy extraño! Entonces, por extraño, bienvenido, Horacio. Hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que tu filosofía pudo soñar jamás. Ven, prométeme que por más extraña o fuera de lo común que te pueda parecer mi conducta de ahora en adelante, ya que tal vez considere necesario adoptar una apariencia de locura, no revelarás que sabes algo sobre mí en ese sentido. Horacio, júralo. Júralo. Mi boca no se abrirá. Gracias. Y si hay algo en este mundo que un hombre tan pobre como yo pueda hacer para demostrar su gratitud y su amistad, habré de hacerlo. Los dedos sobre los labios, Horacio. El tiempo ha sido torcido. Lástima que tenga que ser yo el que lo enderece. ¡Ofelia! Dime qué sucede. No, señor. Por Dios, habla de una vez. Yo estaba bordando en mi habitación cuando de pronto se apareció el príncipe Hamlet. Descompuesto, la camisa abierta, las medias muy sucias y caídas sobre los talones, tan pálido como su camisa, las piernas temblándole y la mirada, como si hubiera escapado del infierno para contarme sus horrores. Así se me presentó. ¿Loco de amor por ti? No lo sé, señor, pero me asusta pensar que sí. ¿Qué más te dijo? Me tomó con fuerza de la muñeca. Luego, extendió su brazo y con la otra mano sobre la frente se me quedó mirando. Como si quisiera dibujar mi rostro. Estuvo largo rato así, hasta que de pronto me sacudió ligeramente del brazo y movió la cabeza, como asintiendo, hasta tres veces. Luego, soltó un suspiro tan profundo que parecía que se le quebraba todo el cuerpo en pedazos y se le iba la vida. Después me soltó y retrocedió, caminando hacia atrás hasta salir de mi habitación, sin dejar de clavar un instante su mirada fija en mí. Esto no es otra cosa que locura de amor.
¿Has sido dura con él últimamente? No, señor. Solo rechacé sus cartas y le prohibí verme tal como vos me habéis mandado. ¿Razón más que suficiente para volverlo loco? Siento haberlo juzgado tan prontamente. Temía que todo esto fuera una treta para deshonrarte. Ven, vamos a ver al rey. Es menester que todo esto se sepa, por más doloroso que sea. Bienvenidos, queridos Rosenkrantz y Guildenstern. Si bien os causa una gran alegría teneros aquí, ha sido la necesidad que tengo de veros la que ha provocado vuestra pronta llegada. ¿Algo habréis oído hablar acerca de la transformación sufrida por Hamlet? La llamo así porque ni externamente ni en su interior parece ser el que solía ser. No es el mismo. No imagino qué pudo haberlo conducido a semejante perturbación, salvo la muerte de su padre. Os ruego a vosotros dos, que habéis crecido junto con él y que sois tan cercanos a su juventud y temperamento, que permanezcáis aquí en la corte por algún tiempo para que podáis entretenerlo y complacerlo, averiguando, eso sí, en cuánta ocasión encontréis qué cosa para nosotros desconocida le causa esta aflicción, pues solamente así estaremos en la capacidad de aliviarla. Caballeros, Hamlet nos ha hablado mucho de vosotros, y estoy segura de que no hay dos personas más queridas por él. Si tenéis a bien mostrarnos vuestra gentileza y buena voluntad quedando algún tiempo con nosotros, vuestra visita será recompensada con toda la gratitud que un rey puede expresar. Vuestra Majestad podría expresar vuestro deseo como una orden y no como un ruego. Ambos obedecemos y ofrecemos poner nuestras insignificantes existencias a vuestros pies para serviros en todo lo que gustéis mandar. Gracias, querido Rosenkrantz, amable Guildenstern. Gracias, querido Guildenstern, gentil Rosenkrantz. Os pido que visitéis a mi hijo inmediatamente, o a lo que queda. Que los cielos hagan grata nuestra presencia. Y útiles nuestros actos. ¡Señor! Tengo información que os será muy grata recibir. Polonio, hablad. Pues bien, señor, estoy seguro de haber encontrado la verdadera causa de la locura del príncipe Hamlet. ¿Oíste eso, Gertrudis? Dice que ha encontrado el motivo del trastorno de tu hijo. Dudo que sea otro que el obvio. La muerte de su padre y nuestro inmediato matrimonio. Bueno, ahora lo aclararemos. Excelentísimo rey, venerada señora, extender sin explicar en qué consiste el buen gobierno y el deber bien cumplido, el por qué el día es día, la noche noche y el tiempo tiempo, no sería sino perder el día, la noche y el tiempo. De modo que, puesto que la brevedad es el alma del ingenio, seré breve. Hamlet está loco. Loco lo llamo porque ¿cómo determinar su locura sin empezar por afirmar que está loco? Eso sería una locura. Mucho ruido, pocas nueces. Ningún ruido, mi señora. Que está loco es verdad. Y es verdad que es una pena. Y es una pena que sea verdad. Una infeliz figura. Pero vayamos allá. Admitamos que está loco. Ahora determinemos la causa de ese efecto. O mejor dicho, de ese defecto. Pues ese defectuoso efecto proviene de una causa. Ya conocéis a mi hija. Es mía mientras no sea de nadie más. Ella, siendo gala de la obediencia que tiene hacia su padre, me ha entregado esto. Prestad atención y sacad vuestras propias conclusiones. Duda que las estrellas sean de fuego. Duda, si quieres, del movimiento del sol. Duda que la verdad sea solo una mentira. Pero nunca te atrevas a dudar de mi amor. Sigue. Soy muy torpe para escribir estos versos, Ofelia. Y me falta arte para exponer mis ansias. Pero que te amo con pasión y locura, eso nunca lo dudes. Adiós, tuyo para siempre, hermosa amada mía, mientras haya vida en este aparato. Mi hija me ha entregado esto en estricta obediencia y me ha confiado además todo acerca de sus galanteos. ¿Dónde ha ocurrido? ¿Cuándo? ¿Con qué medios? Me ha contado todo. ¿Y cómo ha recibido ella su amor? ¿Qué pensáis de mí, vuestra alteza? Que soy un hombre honorable y leal. Y he de demostrarlo.
¿Pero qué habrías pensado si al enterarme de este amor en ciernes, puesto que me enteré mucho antes de que mi hija me lo confiara, me hubiese hecho desentendido? ¿Qué habrías pensado? ¡No! Puse manos a la obra inmediatamente, le dije. Hamlet es un príncipe. Su estrella está fuera de tu órbita. Esto no puede ser. Luego le prohibí que admitiera palabra o regalo alguno de su parte. Mi hija hizo caso a mis advertencias. Y el vuestro, al verse desdeñado, cayó primero en la tristeza, luego el ayuno, más tarde el insomnio, después la amargura, hasta llegar a la locura, la que ahora desvaría y que todos lamentamos. ¿Crees que sea por eso? Puede ser, es muy probable. Que me separen esto de esto si resultara siendo de otro modo. ¿Cómo podemos constatar que es así? ¿Sabíais que últimamente pasé hasta 4 horas seguidas caminando de un lado para otro por estas galerías? Es verdad, yo lo he visto. Cuando vuelva a hacerlo, le lanzaré. Nosotros nos esconderemos para observar el encuentro. Si Hamlet no la ha y ella no es la causa de su locura, renunciaré al puesto de consejero vuestro y me dedicaré a criar puercos. Mirad. Ahí viene leyendo el pobre. Os lo ruego, retiraos. Lo abordaré en este instante. Perdonadme. ¿Cómo os encontráis, mi buen príncipe Hamlet? Bien, gracias a Dios. ¿Me reconocéis, señor? Perfectamente. ¿Vos vendéis pescado? Yo no, señor. ¿No? Ah, pues ojalá fuerais así de honrado. ¿Honrado, señor? Sí, porque ser honrado en este mundo es ser uno entre 10,000. Eso es muy cierto, señor. ¿Tenéis una hija? La tengo, señor. No la dejéis caminar por la calle. La concepción es una bendición, pero no en la forma en que ella concebiría. Así que mucho cuidado con eso, buen amigo. ¿Qué le haréis, señor? A palabras. ¡Palabras! ¡Palabras! ¿Y qué es lo que dice? ¿Quién es? ¡Las palabras que leéis en el libro, señor! ¡Sandeces! Porque aquí dicen que los viejos tienen barbas grises, ojos legañosos, un rostro lleno de arrugas y una gran, gran falta de seso. Todo lo cual me parece absolutamente cierto, pero no veo por qué habría que ponerlo por escrito. Porque vos mismo, señor, podríais llegar a tener mi edad si es que como el cangrejo caminaseis para atrás. ¿No queréis poneros a la sombra, señor? ¿La sombra de la tumba? Por cierto, eso es poneros a la sombra. Señor, os pido licencia para retirarme. No habría nada que me podríais haber pedido que yo os diera con mayor gusto. Salvo mi vida. Salvo mi vida. ¡Oh! Salvo mi vida. Adiós, señor. Estos viejos estúpidos. Si buscáis al príncipe Hamlet, héroe. Okay. Mi estimado señor. Mi muy querido señor. Mis excelentes amigos. ¡Triste! ¡Rosengrad! ¿Cómo están? Mis buenos camaradas, ¿cómo les va? ¿Cómo les suele ir a los mortales de esta tierra? Felices por no ser demasiado felices. No tenemos la pluma del sombrero de la diosa Fortuna, pero tampoco la suela de sus zapatos. Tampoco. Eso quiere decir que deben estar a la altura de su cintura, o quizás en el centro mismo de sus afectos. Exactamente ahí. En sus partes íntimas. Muy bien dicho. Entonces han penetrado ya sus más oscuros secretos. Y tienen toda la razón, ya que la fortuna es una puta. ¿Qué hay de nuevo, Rosengrantz? Nada, excepto que el mundo es cada vez más honesto. Entonces se acerca el día del juicio final, pero esa noticia no es cierta. Thank you.
¿Qué clase de castigo han merecido ustedes dos de manos de la diosa Fortuna para que los haya enviado a esta cárcel? ¿Cárcel? Dinamarca es una cárcel. ¿Entonces el mundo también lo es? Así es. Y una muy grande, llena de mazmorras, celdas y todo tipo de calabozos. Y Dinamarca es una de las peores. No pensamos igual. Entonces, no lo será para ustedes, ya que no hay nada bueno ni malo en sí mismo, salvo la opinión de cada quien. Para mí, Dinamarca es una cárcel. Es tu ambición la que hace que te parezca así. Quizá este reino es demasiado estrecho para tus ambiciones. Rosencrantz, yo podría estar encerrado en una nuez y aún así ser el dueño del espacio infinito si no fuera porque tengo pesadillas. ¿Qué hacen aquí en el cielo? ¿Cómo que qué hacemos aquí? ¿Visitarte? Nada más. Agradezco su visita. ¿Pero es esta una visita espontánea? ¿Han venido aquí por su propia voluntad? ¿O les mandaron venir? ¿Qué se supone que tenemos que decir? Cualquier cosa con tal de que sea cierta. ¿O les mandaron venir? Hay una suerte de confesión en sus miradas. Yo sé que el rey y la reina les han mandado venir, pero en nombre de nuestra juventud, de nuestra nunca interrumpida amistad, y en nombre de lo que ustedes más quieran en este mundo, sean francos conmigo, ¿les mandaron venir? ¿Tú qué dices? Si me quieren, no me mientan. Bueno, sí, nos mandaron venir, pero... Yo les voy a decir por qué. Y así su juramento al rey permanecerá intacto. Desde hace algún tiempo, no sé cuál es la razón, he perdido toda mi alegría y he abandonado todas mis ocupaciones habituales. Y ciertamente, me encuentro tan abatido que este hermoso cuadro que es la Tierra no me parece más que un lienzo vacío. Y el cielo, esa maravillosa bóveda, ese techo majestuoso adornado con fuego de oro, no me parece más que una pestilente e inmunda mezcla de vapores. ¿Qué obra maestra es el hombre? ¿Qué noble su inteligencia? ¿Qué infinitas sus facultades? En la comprensión es casi como un dios. Es la belleza de este mundo, el paradigma de los animales, y sin embargo, ¿qué es para mí el hombre sino la quinta esencia del polvo? No me deleita el hombre, ni la mujer tampoco, aunque... ¿De qué se ríe? De nada. Solo que, si no te hace gracia el hombre, ¿qué mal te caerá el actor que hemos encontrado al venir? ¿Qué actor? ¡Este mismo! Bienvenido a Elsinor, camarada. Seas muy bienvenido. Pero mi tío padre y mi madre tía están muy equivocados. ¿En qué? Yo solamente estoy loco cuando el viento sopla del nor-noroeste. Pero cuando sopla del sur, distingo perfectamente entre un halcón
y un buitre. Vámonos, amigo. Un fragmento de vuestro arte. Algo emotivo, por favor. Tengo uno que me gusta particularmente. El de Equa. En esa tragedia que fue tan grandiosa que casi nadie la vio. Soy todo ojos. Que antes adornaba con joyas y en vez de vestiduras una manta cubre su enjuto y desgarrado cuerpo. Quien hubiera visto esto lleno de furia habría acusado de traidora a la fortuna. Cuando la reina vio a Pirro, su enemigo, gozando con su acero, desmembrando con cruel alarde el cadáver de su esposo, el rey. La reina lanzó tal grito de dolor desde lo más profundo de sus entrañas que hizo los dioses derramar ¡lágrimas ardientes ante tanta impotencia! Mira cómo su rostro cambió de color y tiene lágrimas en los ojos. ¡Fantástico trabajo! Muy bien. Dispongan que este actor sea muy bien alojado y muy bien servido. No te preocupes, lo trataremos como se merece. ¡No! ¡Por Dios! Muchísimo mejor, Rosencrantz. Trátalo como te tratarías a ti mismo. Bienvenidos a él, señor camaradas. Sigue a estos señores. Hasta la noche, amigos. Por fin solo. ¡Qué miserable e insensible soy! No es asombroso que este actor aquí, estando en una ficción, pueda moldear su alma tan a su capricho que su rostro palidezca. Le broten lágrimas de los ojos, un aspecto de locura. Se le quiebre la voz y su naturaleza entera sea puesta al servicio de toda su voluntad y todo por nada. Por Hécuba. ¿Quién es Hécuba para él? ¿O él para Hécuba para que pueda llorarla de ese modo? ¿Y qué haría él si cargara con la terrible motivación que tengo yo para llevar a cabo mi acción? Pues ahogaría el escenario en llanto. Desgarraría con palabras terribles los oídos del público. Volvería locos a los culpables y horrorizaría a los inocentes. Y en cambio yo, un torpe muñeco de barro, miserable, sin hacerme cargo de la misión que tengo, no digo nada. No hago nada.
ni siquiera por un rey a quien le arrebataron su tan preciada vida de la manera más cruel. Nadie me escupe en la cara. Nadie me clava la palabra cobarde hasta lo más profundo de mis pulmones. Nadie lo hace. Debo tener las agallas de una paloma, pues de no ser así, ya habría cebado a todas las rapaces carroñeras de este reino con las tripas de ese miserable. ¡Asesino! ¡Asesino lujurioso y sanguinario! ¡Asesino lascivo, cruel, traidor y abominable! ¡A venganza! ¡Ah, imbécil soy! ¡Yo! El hijo de un noble padre asesinado, a quien el cielo y el infierno impulsan a la venganza. ¿Me lleno de palabras y me pongo a maldecir como una puta? ¡Arriba, cerebro mío! ¡Arriba! He oído que quienes son culpables al presenciar una obra de teatro, golpeados por la conmoción que ha generado en ellos la escena, pueden llegar a confesar sus crímenes. Haré que este actor represente la muerte de mi padre ante mi tío. Observaré de cerca su mirada y si se descompone, entonces sabré lo que debo hacer. Necesito pruebas contundentes. Representación será la trampa en la que caiga la conciencia del rey. Pero ¿no habéis podido contracar de algún modo la razón por la cual se muestra así, como una locura tan turbulenta, tan peligrosa? Confiesa que se siente perturbado, pero se niega a hablar de la causa, señor. Se escabulle con demencias sutiles cuando le pedimos que nos hable sobre su verdadero estado. ¿Os recibió amablemente? Sí, señora. Muy dispuesto a preguntar, pero muy parco en responder nuestras preguntas. ¿Lo tentasteis con alguna propuesta para divertirse? Pues sucede, señora, que en nuestro camino nos habíamos encontrado un actor. Y lo trajimos con nosotros. Nos pareció que Hamlet encontraba en él algún placer. Y según creo, tiene ya órdenes de representar ante vosotros esta noche. Así es, me ha pedido, os ruegue, a ambos que asistáis a la representación. Con mucho gusto. Me alegra mucho oír que se encuentra tan dispuesto. Caballeros, continúan dándole estímulos y promoviendo que se incline por este tipo de entretenimientos. Así lo haremos, señor. Déjanos tú también, mi dulce Gertrudis. He llamado a Hamlet en secreto para que se encuentre con Ofelia como de casualidad. Su padre y yo nos ocultaremos para ver sin ser vistos. Conviaremos este encuentro para así determinar si su locura es por causa del amor o no. Te obedezco. Y por mi parte, Ofelia, yo quisiera que fuese vuestra belleza la dulce causa del delirio de Hamlet. Así podrían vuestras virtudes traerlo de vuelta, para el bien de ambos. Ojalá sea así, señora. Señor, escondámonos. Ofelia, tú camina por aquí. Lee esta Biblia con devoción. Así disimularás por qué estás tan sola. ¡Lo oigo venir! ¡Escondámonos! Ninfa, en vuestras plegarias nunca olvidéis mis pecados. Mi señor, ¿cómo se encuentra vuestra alteza después de tantos días? Bien. 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 Os agradezco humildemente. Señor, guardo algunos obsequios vuestros que hace tiempo quiero devolveros. Recibidlos ahora. Sí, bueno.
No. Yo nunca os di nada. Mi buen señor, sabéis muy bien que sí. Y también palabras de tan dulce aliento que hicieron más hermosos vuestros presentes. Habiéndose esfumado su perfume, recibidlos nuevamente. Porque para un corazón noble, los regalos ricos se tornan en pobres cuando provienen de manos crueles. Aquí tenéis. ¿Sois honesta? Señor. ¿Sois una mujer hermosa? ¿Qué quiere decir vuestra alteza? Que si sois honesta y hermosa, entonces vuestra honestidad no debería cederle terreno a vuestra belleza. ¿Podría haber mejor compañera para la belleza que la virtud, señor? Yo sí que amé. ¿Alguna vez? Así me lo hicisteis creer, señor. Bueno, no lo debisteis creerme, entonces. Yo nunca os amé. Estuve muy engañada, entonces. ¡Entrad a un convento! ¿Por qué dar a luz a pecadores? Yo mismo soy más o menos honesto, pero podría acusarme de tales pecados que sería mejor que mi madre no me hubiese parido jamás. ¿Por qué habrían de arrastrarse entre el cielo y la tierra sujetos como yo? Todos somos pura basura. Nunca nos creáis a ninguno de nosotros. Entrad a un convento mejor. ¿Dónde está vuestro padre? Entonces aseguraos de que estén cerradas las puertas para que no haga el ridículo al aire libre. ¡Adiós! ¡Dejadme! ¡Ay, si os casáis! Ahí os va esta maldición como regalo de bodas. Aunque seáis tan casta como el hielo y tan pura como la nieve, no os habréis de librar de la calumnia. Y si insistís en casaros, casaos con un tonto, porque los hombres inteligentes sabemos muy bien en qué clase de monstruos nos convierten las mujeres como vos. Entrad a un prostíbulo mejor. Yo declaro que se acabaron los matrimonios. Todos los que están casados vivirán, excepto uno. Entrad a un prostíbulo. ¡Adiós! ¿Eso os parece amor? Sus sentimientos no apuntan en esa dirección y lo que he dicho son palabras de locura, aunque es verdad que por momentos carecía de ilusión. Algo peligroso se anida en su alma. Y en previsión de ese peligro he tomado una determinación. Hamlet deberá salir de inmediato para Inglaterra a pedir en mi nombre unos tributos que os adeudan. El mar y la diversidad arranquen aquello que se encuentra tan profundamente arraigado en su corazón y contra lo cual lucha su mente sin cesar. No se debe subestimar la locura en los poderosos. ¡Qué mente tan noble echada a perder! La flor y la esperanza del reino, espejo de la elegancia, modelo de gallardía, blanco de todas las miradas, totalmente arruinado. Y yo, que soy ahora la más miserable de todas las mujeres, y que he bebido la miel de sus dulces promesas. Veo como ahora su inteligencia pierde tono y resuena discordante cual campanas estridentes. Veo su hermosa juventud
marchitada por el delirio y desgarrada por la locura. ¡Dios mío! Haber visto lo que vi y ver lo que veo ahora. Maneja el texto, te lo ruego, con naturalidad y verdad. Porque si lo haces como lo hacen la mayoría de los actores, sería mejor darle el texto a un político. Tampoco golpees el aire así con los brazos, sino que gesticula con suavidad. Porque en el torbellino de la emoción, por así decirlo, uno siempre debe conservar la templanza. Me destroza el alma ver a un actor tratando de exponer sus emociones ante el público cuando éste no recibe más que estruendos ridículos. Os garantizo que no será así, mi señor. Confío absolutamente en tu criterio. Ajusta la acción a la palabra y la palabra a la acción, teniendo en cuenta lo siguiente. Cualquier exageración va en contra del propósito mismo de la actuación, cuya finalidad es, ha sido y será siempre ponerle al mundo un espejo delante. De acuerdo, mi señor. Preparados. Horacio. Aquí estoy, para lo que necesites. Eres el hombre más leal que he conocido jamás. Por favor. No pienses que te adulo. Desde que tengo uso de razón, tú eres un hombre capaz de soportar tanto los reveses como los favores de la fortuna. Señálame un hombre que no sea esclavo de sus pasiones y lo llevaré por siempre en el centro de mi corazón. No. En el corazón, de mi corazón, como hago yo contigo. Pero basta ya. En un momento representaremos la obra que te comenté. Te ruego lo siguiente. Observa a mi tío con toda la intensidad de tu alma. Yo por mi parte haré lo mismo y luego discutiremos acerca de su conducta. De acuerdo. Ya llega, busco un sitio. Debo seguir actuando. ¿Cómo andas, hijo? ¡Ah, al revés, señor! ¡Como el cangrejo! ¿Qué respuesta es esa, Hamlet? Esas no son palabras para mí. Tampoco lo son para mí. ¿Ya está listo el actor? Sí, señor. Espera vuestra señal. Muy bien. Hamlet, ven. Siéntate junto a mí. Lo siento, querida madre. Hay un imán aquí más atrayente. ¡Ninfa! ¿Puedo acostarme en vuestro regazo? No, señor. Ah, quise decir mi cabeza en vuestro regazo. ¿O pensasteis que os propuse algo indecente? No pienso nada, señor. Es un bello pensamiento acostarse entre las piernas de una bella doncella. ¿Cómo, señor? En nada. ¿Estáis contento? ¿Quién, yo? Sí, señor. ¿Qué más podría estar sino contento? Mirad lo contenta que se le ve a mi madre. Y mi padre acaba de morir hace 2 horas. No, señor. Ya hace 2 meses. ¿Dos meses ya? ¿Y todavía no lo han olvidado? ¡Qué extraño! ¿De qué trata la obra, señor? Ah, pronto lo sabremos por boca de este actor. Los actores no saben guardar secretos. Lo revelan todo. Este actor nos mostrará cuál es el contenido del espectáculo. Y de cualquier espectáculo que le ofrezcáis. No os avergoncéis en montar vuestro espectáculo para él. Que él no se avergonzará de mostraros el contenido. Sois muy agudo. Os costaría un buen gemido quitarme el filo. Humildemente, os pedimos prestar atención a esta tragedia, perdonando las carencias que haya en nosotros y en ella. ¿Qué fue eso? ¿Un prólogo? Bastante breve. Así es, querida Ofelia, como el amor de una mujer. Ya 30 meses, 12 largos meses han transcurrido desde que los dioses del amor y el himeneo fundieron nuestras manos y estrecharon con santos lazos nuestros corazones. Muchas otras jornadas verán la luna y el sol antes de que el fuego de este amor se extinga. Así lo proclaman las muchas pruebas que sustentan el gran amor que siento por vos.
Pronto habré de dejaros a morir. Mis fuerzas van cediendo terreno a la muerte. Pero vos seguiréis viviendo en este mundo, honrada y amada por otro que sea más digno que yo. No permitiré que digáis eso. Cualquier otro amor sería traición en mi pecho. Solo puede entregarse a un segundo esposo aquella mujer que ha matado al primero. Razones para hacer tal cosa podrían ser de riquezas, pero nunca de amor. Os mataría por segunda vez al dejarme besar en nuestro lecho por otros labios. Eso pensáis ahora. Pero con frecuencia rompemos aquello que prometemos. Cuando damos nuestra palabra, lo hacemos guiados por la pasión. Pero una vez que la dejamos de lado, olvidamos también lo prometido. Vos me prometéis ahora no entregaros a nadie. Pero una vez que yo haya muerto, vuestra lealtad habrá muerto conmigo. Antes niégueme sus luces el sol y niégueme sus frutos la tierra. Que todas mis penas se apoderen de mi felicidad y la destruyan por completo si siendo viuda vuestra vuelvo a ser esposa nuevamente. Lo habéis jurado. Ahora dejadme descansar aquí. Necesito dormir. Que el sueño se apodere de vos y que la desdicha nunca se interponga entre nosotros. Y señora, ¿qué os parece la obra? Me parece que esa reina promete demasiado. Pero ella sí cumplirá su promesa. ¿Conoces la obra? ¿Hay algo en el argumento que pueda resultar ofensivo? ¡Oh, no! ¡Si es teatro! ¡Es de mentira! ¿Cómo se llama la obra? Trampa para ratones. Es una metáfora. Es un enredo muy, muy infame. ¿Pero qué importa? Vuestra Majestad y yo, que tenemos las conciencias limpias, no nos sentimos aludidos. Este es Luciano, el sobrino del rey. Comenzad, asesino. Comenzad ya, que ya quedas en el cuervo clamando venganza. Pensamientos en negro. Manos dispuestas. Nadie a la vista. Vos, poción venenosa, infecta de plantas nocturnas, que vuestra crueldad natural se apodere de él y le arrebate ahora mismo la vida. Envenena su jardín para quedarse con su corona. Es una historia real, escrita en el italiano más exquisito. A continuación, veréis cómo el asesino se queda con la mujer del asesinado. ¡El rey se levanta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Le asusta la ficción? ¿Qué sucede, mi señor? ¡Luz! ¡Luz! ¡Fuera de aquí! Horacio, ¿viste la cara del rey cuando se mencionó el asesinato? ¡Lo noté perfectamente! Entonces, música. Si al rey no le gusta la obra, con eso me basta y me sobra. Si al rey no le gusta la obra, con eso me basta y me sobra. Mi buen señor, permitidme una palabra. Una obra entera, si gustáis. Señor, el rey... ¿Qué hay con él? Se encuentra en su habitación completamente descompuesto. ¿Por el vino? No, señor. Por la cólera. Ah, entonces será mejor que le aviséis a su médico. Porque si yo mismo le administrase el purgante, se sumiría en una cólera aún mayor. Señor, poned un poco de orden en vuestro discurso y no os apartéis de lo que nos ocupa. Hablad, os escucho. La reina, vuestra madre está tremendamente alterada y nos ha mandado a buscaros. Me alegra oír eso. No, podéis guardaros vuestra cortesía.
Si al señor le place darnos una respuesta sensata, cumpliremos con el mandato de su madre. Y si no, nos retiramos y listo. No puedo. ¿Qué cosa? Daros una respuesta sensata. Estoy loco. Pero en la medida de mis posibilidades, intentaré daros una respuesta. Mi madre, decíais. Nos manda a deciros que vuestra conducta la llena de estupor y de asombro. Maravilloso el hijo que puede asombrar hacia su madre. Pero más allá de toda esta profunda admiración maternal, ¿algún otro asunto que tratar? Desea hablar a solas con vos en su dormitorio, antes de que os vayáis a dormir. Obedeceré aunque sea 10 veces mi madre. ¿Algún otro asunto que tratar? Hubo un tiempo en que éramos amigos, Hamlet. ¿Así es? ¿Tocas la flauta? No, en realidad no sé bien cómo hacerlo. Vamos, por favor, tócala. No, no puedo, creo. Pero es muy sencillo. Es casi tan sencillo como mentir. Pon tus dedos en estos orificios, dale aliento con la boca y verás qué elocuente es su música. Toca. Pero yo sería incapaz de extraer de ella ni una sola nota. No tengo la destreza. Entonces, ¿qué cosa tan insignificante debo ser yo para ti? ¿Quieres tocarme como si fuera un instrumento? ¿Hacer sonar todos los misterios que hay en mi pecho, desde la nota más grave hasta la más aguda, como si supieras bien cómo funciono? Y sin embargo, habiendo más y mejor música en este pequeño instrumento, ¿no eres capaz de sacarle una sola nota? ¿De verdad crees que soy más fácil de tocar que una flauta? Tómenme por el instrumento que quieran y hagan todo lo que deseen, pero no van a sacar una sola nota de mí. ¡Ah! ¡Señor! ¿Cómo está? Señor, la reina os requiere con urgencia. ¿Habéis visto esa nube que pareciera un camello? Es verdad, parece un camello. Yo diría más bien que parece una comadreja. Tiene forma de comadreja, efectivamente. O más bien de una ballena. Muy parecido a una ballena, sí. Entonces iré a ver a mi madre en un momento. Así se lo haré saber, señor. Muy bien. Déjame solo. Ha llegado ya la noche. Y con ella, sus maleficios. A esta hora comienzan a bostezar los cementerios. Y el infierno mismo aspira y exhala infames plagas que infectan este mundo. Yo mismo podría beber sangre caliente y cometer actos tan atroces que llenarían de horror la luz del día. Silencio. A ver a mi madre ahora. No te corrompas, corazón. No permitas que el alma de Nerón, asesino de su madre, penetre este pecho firme. No me gusta su conducta. Y es seguro para nosotros dar rienda suelta a su demencia. Nuestro gobierno no puede ignorar el peligro cada vez más grande que encierra su locura. Por lo tanto, preparaos. Hamlet partirá de viaje con vosotros a Inglaterra. Es un deber sagrado poner a salvo a aquellos que viven gracias a la bondad de vuestra majestad. Si es obligación de los hombres velar con todas sus fuerzas por su propia vida, mayor es ese deber cuando de esa vida dependen las de muchos otros. Jamás suspiró un rey sin que gimiera con él todo su reino. Os lo ruego, preparaos para este súbito viaje. Le pondremos freno a este temor que ahora anda sin cadenas. Enseguida os daré vuestras instrucciones. Señor, ya se dirige al dormitorio de su madre. Me esconderé tras las cortinas para observar el encuentro. Las madres son por naturaleza condescendientes con los hijos. La reina podría no contarnos la verdad. Adiós, señor. Iré a veros antes que os retiréis a dormir para contaros todo cuanto sepa. Gracias, Olodio. Es tan sucio mi delito
que su hedor llegue hasta el cielo. Llevo conmigo la marca de la más antigua de las maldiciones, el asesinato de un hermano. Quisiera rezar, pero no puedo. ¿Para qué sirve la misericordia si no es para mirar al pecado cara a cara? ¿Y no es la plegaria una fuerza doble que nos fortalece para no caer y nos redime una vez que ya hemos caído? El daño está hecho. ¿Qué oración debo dirigirte? ¿Pido perdón por este absurdo crimen? No, eso no, porque todavía sigo en posesión de los motivos que me llevaron a acabar con su vida, mi trono, mi reina, mi ambición. ¿Qué debo hacer? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Arrepentirme? ¿Y qué si no puedo arrepentirme? ¿Qué pasa con uno cuando el arrepentimiento no es posible? Oscuro es mi corazón, como la muerte. ¡Ayúdenme, ángeles del cielo! Al suelo. Oblégate. Ablanda las fibras de tu corazón hasta que sean como las de un bebé recién nacido. Todo va a estar bien. Ahora puedo hacerlo. Ahora que está rezando. Lo haré. ¿Y entonces se va al cielo? Un maldito asesina a mi padre. Y yo, su único hijo, me vengo mientras él purifica su espíritu. Esto sería recompensa y no castigo. Detente, venganza. Elige el horror de otro momento. Cuando esté ebrio o dormido, o deleitándose en su lecho incestuoso, ahí he de hacerlo caer para que su espíritu sea tan negro como el infierno al que ha de ir a parar. Reina, espera. Esto solo prolonga tu agonía. Mis palabras se elevan. Mis pensamientos yacen en el suelo. Palabras sin pensamientos jamás llegan al cielo. Ser o no ser, ese es el dilema. ¿Qué es más noble? ¿Sufrir los golpes y dardos de una injusta fortuna? ¿O tomar las armas contra un océano de males y enfrentarlos? Y acabar con ellos. Morir. Dormir. Nada más. Y pensar que con un sueño podemos dar alivio a las llagas del corazón y acabar con todos los males que constituyen la herencia de la carne. Claro que esa es una consumación digna de ser esperada con ansias. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar. Ese es el obstáculo. Porque en ese sueño que es la muerte, cuando nos hayamos librado de nuestros quehaceres mundanos, ¿qué sueños vamos a tener?
ese temor los petrifica. Es por ese temor que la tortura se hace tan larga. Porque ¿quién si no soportaría los ultrajes y sarcasmos del mundo? La brutalidad del opresor, la afrenta del soberbio, las angustias del amor despreciado, la lentitud de la ley, la insolencia del poder y las vejaciones de los indignos a los hombres de bien, cuando uno mismo podría ponerle fin a su historia con un simple cuchillo. ¿Quién quería llevar tan duras cargas? Sudar, gemir los embates de una vida terrible, si no fuera por el terror de lo que puede haber después de la muerte, por el espanto ante esa región de la que nadie regresa. Ese temor confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar los males que ya sufrimos antes que huir a otros que desconocemos. Esa conciencia hace de todos nosotros unos cobardes. Y el color original de nuestras decisiones se enturbia con los barnices pálidos del pensamiento. Las empresas de mayor peso y aliento se descarrilan y dejan de tener el nombre de acción. Llegará en cualquier momento. Reprendedlo como es debido, señora. Hacedle saber que sus bromas os resultan intolerables. Yo me esconderé aquí en silencio. Os ruego que seáis firme conmigo. Así será. No hay nada que temer. Madre, madre. Oh, bueno, madre, ¿cuál es el asunto? Hamlet, has ofendido mucho a tu padre. Madre, tú has ofendido mucho a mi padre. Vamos, tu respuesta no tiene sentido. Voy, tampoco lo tiene tu conducta. ¿Qué pretendes, Hamlet? ¿Qué pretendes tú? ¿Te has olvidado de quién soy? Por supuesto que no. Eres la mamá. Eres la reina. Eres la esposa del hermano de tu esposo y al mismo tiempo, y ojalá no lo fueras, eres mi madre. Voy a ponerte en manos de quienes puedan hablar. Ven y siéntate. No te vas a mover hasta que ponga un espejo delante de ti y puedas ver lo que eres por dentro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matarme? ¡Ayuda! 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 ¿Qué es eso? ¡Una rata muerta! ¡No! ¡No! ¿Es el rey? ¡Qué crimen tan violento y sanguinario! El crimen, sí. Casi tan criminal como matar a un rey y casarse con su hermano. ¿Matar a un rey? Es lo que te dije. Te tomé por alguien más importante. Acepta tu suerte ahora. Y tú, deja de retorcerte las manos, que voy a retorcerte el corazón si es que aún te queda algo de sensibilidad en él. ¿Pero qué he hecho yo para que te atrevas a dirigir contra mí palabras tan brutales? ¿Qué has hecho? ¿No sabes qué has hecho? Mira ese retrato. ¡Míralo! Ahora mira este. ¡Mira! ¡Mira qué gracia habita en esta frente!
Parecía que todos los dioses hubieran participado en crearlo para darle al mundo un nombre que pueda tomarse de modelo. Este era tu esposo. Ahora mira este. Hiedra de su hermano. No tienes ojos. ¿Cómo pudiste abandonar esta hermosa cumbre para cebarte ahora en este pantano? No tienes ojos. Y no me digas que es amor, porque a tu edad la lujuria que corre por la sangre debería haber atenuado su caudal para dar lugar a la prudencia. ¿Cómo pudiste pasar de esto a esto, madre? ¿Qué demonio pudo haberte engañado tanto para cegarte de esa manera? La más mínima parte enferma de los sentidos habría bastado para darse cuenta. ¡Vergüenza! ¿Dónde está tu rubor? Digas más, hambre. Haces que vea dentro de mí. Más de lo que quisiera ver. Manchas tan negras que nunca podré borrar. Pero sigues viviendo en el rancio sudor de un lecho infecto, embarrándote en la corrupción, enmelándote y fornicando sobre la cama de mi padre. ¡No le hables así a tu madre! ¡Un fantoche de rey! ¡Tus palabras te clavan como nada, señor! ¡Un miserable que no vale ni la milésima parte de tu señor! ¡Que me proteja el cielo! ¿Qué desea tan venerada sombra? ¿Vienes a regañar a tu hijo negligente por quedarse estancado en el tiempo y el dolor y refrenar así el cumplimiento de tu terrible orden? Habla. No lo olvides. Esta visita no es más que para poner fin a tus propósitos. Tu alma se asoma salvaje por tus ojos, hijo. ¡Mírame! ¡Aplaca el fuego de tu locura! ¿Dónde miras? ¡Ay! No me mires así. No tuerzas con ese gesto tan amargo la poca fuerza que me queda. Derramaría lágrimas en vez de sangre. ¿Quién le dices eso? ¿A él? ¿No está? No, solo veo lo que está aquí. No has oído nada tampoco. Solo nuestras voces. Madre mía. Mira cómo se esfuma. No te vayas. No te vayas, por favor. No me dejes aquí de nuevo, por favor. De tu mente. La locura es muy astuta para producir este tipo de ilusiones. No hay locura aquí. No te engañes con la ilusión de que es mi locura y no tu delito el que habla. Confiésate ante el cielo. Arrepiéntete de lo pasado. Evita lo que está por venir. Entonces arroja lejos de ti la peor parte y vive más pura con la otra mitad. Finge alguna virtud si no la tienes. ¿Qué debo hacer? No dejar que ese remedo de rey te tiente otra vez a su cama. Bellice las mejillas. Dame su ratoncita. Y por un par de besos inmundos, o sobándote el cuello con sus tenazas, te haga revelarle la verdad de todo este asunto. Que no estoy loco.
sino que solo actúo como si lo estuviera. Si las palabras están hechas de aliento, y el aliento a su vez de vida, ten por seguro que no hay vida en mí que pueda dar aliento a nadie. Me voy. En cuanto a él, me arrepiento, madre. Me arrepiento. Oh. Así tenía que pasar. Yo me haré responsable de él, puesto que yo lo maté. Buenas noches, madre. Quiero entender. Lo que he visto esta noche. ¿Qué pasa, Gertrudis? ¡Hamlet! Enloquecido. Como el mar y el viento cuando miden la fuerza de su furia. Al oír que algo se movía detrás de la cortina, sacó un arma y sin pensarlo mató al pobre anciano que se escondía. Lo mismo me hubiera pasado de haber estado yo allí. Su libertad está llena de amenazas para todos, para ti, para mí, para todo lo que esté a su alcance. ¿Cómo responderemos por esa muerte? Porque nos ha de culpar a nosotros por no haber reprimido y aislado a ese joven demente. Pero tan grande era nuestro amor por él que no nos permitió actuar con decisión. En lugar de ello, lo mantuvimos en secreto, como hace quien tiene una enfermedad grave, por no revelarla escarcomido por ella hasta las entrañas. ¿A dónde se ha ido? Hacerse cargo del cuerpo al que ha dado muerte. El pobre está sumamente arrepentido. Por favor, Gertrudis. No habrá salido el sol sobre los montes cuando su barco ya haya partido. En cuanto a su crimen, tendremos que explicarlo con mucha delicadeza y disculparnos por él. ¡Rosencrantz! ¡Guildenstern!
Amigos míos, necesito vuestra ayuda. Hamlet se encuentra fuera de sí y ha dado muerte a Polonio. Ocurrió hace unos instantes. Ha retirado el cadáver de la habitación de la reina y ahora no sé dónde se encuentra. Id a buscarlo, preguntadle dónde está el cadáver y traedlo a la capilla. ¡Ahora! ¡Hamlet! ¿Dónde estás, Hamlet? ¿Quién hace ese ruido? ¿Quién me llama? ¿Qué has hecho con el cadáver? Lo he mezclado con el polvo donde pertenece. Dinos dónde está para poder llevarlo a la capilla. Lo sueñe. ¿Soñar qué? Cuando una esponja hace una pregunta, ¿qué se supone que debe responder el hijo de un rey? ¿Me tomas por una esponja? ¡Por supuesto! Una esponja que chupa y se hincha con los favores y recompensas del rey. Pero esa clase de servidores ofrecen su mejor servicio solo al final. Cuando el rey necesita eso que han venido chupando, entonces se les exprime. Y como son esponjas, quedan secos nuevamente. No te entiendo. Me alegra. Las palabras sutiles duermen en oídos tontos. No te estamos pidiendo un favor. Tienes que decirnos qué has hecho con el cadáver y venir con nosotros donde el rey. El rey no está con el cadáver, pero el cadáver está con el rey. ¡Que se cuide el zorro! ¡Que allá voy! Muy bien, ¿cómo ha ido todo? No hemos podido lograr que nos diga qué ha hecho con el cadáver, señor. ¡Pero dónde está Hamlet! ¡Traedlo! Ah. ¿Dónde está Polonio? En una cena. ¿En una cena? ¿Dónde? No donde se come, sino donde se es comido. Un congreso de gusanos se encuentra discutiendo dentro de él en este momento. El gusano es el verdadero rey de la cadena alimenticia. Engordamos animales para engordarlos a nosotros y nos engordamos para engordar gusanos. El rey gordo y el mendigo flaco son tan solo dos manjares distintos. Dos platos servidos en la misma mesa, nada más fin. ¿Dónde está Polonio? En el cielo. Mandad buscarlo ahí. Y si no lo encontráis, podréis olfatear su aroma al subir las escaleras de la galería. Buscadlo allí. No se moverá hasta que lleguéis. ¡Hamlet! Este acto me obliga a despedirte de inmediato. Por tu propia seguridad, que nos preocupa tanto como lamentamos lo que has hecho. Por lo tanto, prepárate. Rosencrantz y Guildenstern le llevarán de mi parte esta carta al rey de Inglaterra. El barco está listo y el viento es favorable. Todo está dispuesto para que partas a Inglaterra esta misma noche. ¿A Inglaterra? Sí. ¿Está bien? Por supuesto. Eso pensaría si conocieras nuestros propósitos. Yo conozco a alguien que os observa de cerca. Adiós, querida madre. Soy tu querido padre, Hamlet. No, mi madre, porque padre y madre son marido y mujer, y marido y mujer son la misma carne, por lo tanto, mi madre. ¿Qué es el hombre? Si el mejor uso de su tiempo consiste en comer y dormir. Un animal. Nada más. Ciertamente quien nos haya creado no nos otorgó el don de la inteligencia para que la dejáramos enmohecerse por falta de uso. Pero yo, por algún temeroso escrúpulo, no paro de pensar, y de pensar con demasiada minuciosidad en las posibles consecuencias de mis actos. ¿Para qué sigo vivo si todo lo que digo es tengo que hacer esto, pero no lo hago? A pesar de que tengo razones, medios y fuerzas para hacerlo. ¿Qué papel hago yo entonces? Tengo un padre asesinado. Una madre deshonrada
y recibo el llamado de mi razón y de mi sangre. De ahora en adelante, mis pensamientos serán sangrientos o no habrán de valer nada. Cuando las penas llegan, nunca lo hacen una por una como los exploradores, sino en tropel, como batallones. Primero mi hermano muerto, luego la partida de tu hijo, siendo el mismo responsable de su propio destierro. Y el pueblo agitado y confundido, deslizando por lo bajo turbios rumores sobre la muerte del buen Polonio. Hemos hecho mal en enterrarlo a escondidas. Ahora la pobre Ofelia se aparta de sí misma y se entrega a la locura. Y por último, tan terrible como todo lo anterior, su hermano Laertes ha regresado en secreto desde Francia y se alimenta ahora de sospechas escondido en las tinieblas. No faltará quienes le infecten los oídos con pestilentes historias sobre la muerte de su padre. Y por más falsas que éstas sean, no dudaré culparlos del crimen. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está? ¿Qué tal esa cueva? Déjame solo con él. Haced lo que os pide. Hacer lo que os pide. Rey indigno y vil, devuélveme a mi padre. No hay más. Laertes, por favor. Si yo tuviera una sola gota de sangre calma, esa gota me estaría gritando bastardo por no honrar a mi padre. ¿Cuál es la causa, Laertes, de esta conducta desproporcionada? Déjalo, Gertrudis, no temas por mí. Dime, Laertes, ¿por qué tanta ira? Habla. ¿Dónde está mi padre? Muerto. Pero el rey no lo ha matado. Déjalo, que pregunte lo que quiera. ¿Cómo murió? Al diablo la lealtad, la cortesía y la conciencia. Que suceda lo que ha de suceder, pero ya no me importa nada. He de tomar la venganza más brutal por la muerte de mi padre. ¿Quién ha de detenerte? Nadie en este mundo, solo mi voluntad. Cuando conozcas con certeza los detalles de la muerte de tu padre, arrojarás tu venganza contra todos, amigos y enemigos, culpables e inocentes. Solo contra los enemigos de mi padre. ¿Serás capaz de distinguirlos? A sus amigos les abriré mis brazos y los alimentaré con mi propia sangre. Ahora hablas como un buen hijo y un verdadero caballero. Que soy inocente de la muerte de tu padre y que la lamento tanto como tú, será tan claro para ti como la luz del día. ¿Dónde está la bella reina de Dinamarca? ¿Qué ocurre, querida Ofelia? ¿Cómo podría reconocer a mi verdadero amor por el sombrero? Se ha ido, señor. Murió. Está muerto. Se marchó. Sepultado por la tierra. Ya no puede ver el sol. Ofelia, ¿qué sentís, niña bella? Señor, lo que somos lo sabemos, pero no lo que podemos llegar a ser. Desvaría por su padre. Por favor, ni una palabra de esto. Pero si os preguntan qué pasa, podéis cantarles así. Mañana es la fiesta de San Valentín. Cuando llegue el alba, yo ya estaré aquí.
Junto a tu ventana, yo te espero ansiosa de ser convertida en tu amada esposa. Entonces él despertó, la puerta por fin abrió, ella con inocencia entró. Ella no era más virgen cuando salió. Hermana, escucha. Ya casi termino. Me muero de la vergüenza. Los hombres solo quieren hacerlo sin importarles lo que piensas. Entonces ella le dijo: pero tú me prometiste que te casarías con antes de que me tomaras y llenaras mis vacíos. Y él responde, tal cual lo habría hecho, ya estaríamos casados si conmigo aquella noche no te hubieras acostado. ¿Desde cuándo es así? Paciencia, paciencia. Todo va a estar bien, pero no puedo no llorar. No pienso que lo han enterrado bajo tanta tierra fría. Aquí os traigo hinojo. Y para vos, un poco de ruda. Tomad una violeta para vos. Os daría margaritas, pero se marchitaron cuando murió mi padre. Mi hermano ha de enterarse de todo. ¡Fiebre calcina en los sesos! Juro por el cielo que tu locura será pagada con creces. Mi rosa más bella. Mi adorada hermana, mi dulce Ophelia. ¿Es posible que la mente de una niña sea tan endeble como la vida de un anciano? Laertes, déjame sufrir contigo este dolor. No me niegues este derecho. Si así lo quieres, trae contigo tus más sabios amigos. Ellos sabrán escucharnos y juzgarnos. Si de algún modo directo o indirecto resulto culpable de la muerte de tu padre, será tuya mi corona, mi vida y todo lo que es mío. Pero de no ser así, te ruego que me devuelvas tu confianza. Yo he de ayudarte a satisfacer tus deseos. Que así sea entonces. Las circunstancias de su muerte y su oscuro funeral sin retos, ni homenajes, ni ceremonias como corresponden a su nobleza, claman al cielo y a la tierra una respuesta. Juro que no descansaré hasta encontrar al culpable. Así debe ser. Y donde quiera que éste se encuentre, que le caiga encima todo el peso de tu castigo. Ven conmigo. Te lo ruego. Querido amigo Horacio, no habíamos navegado ni 2 días hacia Inglaterra cuando milagrosamente logré escapar. Sin que me reconocieran, unos marineros me han traído de regreso a Dinamarca y me han dejado cerca del cementerio, donde estoy escondido. Están llevando esta carta para ti y otra para mi tío padre. Ven donde estoy con tanta rapidez como si estuvieras huyendo de la muerte. Tengo cosas que decirte al oído que te volverían mudo. Rosencrantz y Guildenstern siguen su camino hacia Inglaterra. De ellos tengo mucho que contarte. Hasta pronto. Amigo de siempre. Hamlet. Como ves, soy inocente. Puedes hacerme ahora un sitio en tu pecho como tu amigo. Ya has oído cómo aquel que acabó con la vida de tu padre estaba también tras la mía. Así parece.
¿Pero por qué no hicisteis nada para detener esos crímenes si peligraba vuestra propia seguridad? Por dos razones en particular que quizá para ti sean ligeras, pero para mí son poderosas. La reina, su madre, vive y muere por Hamlet. Y yo a mi vez, no sé si por fortuna o por mi desgracia, vivo y muero por ella. La otra razón por la que no puedo ser público todo esto es el gran amor que el pueblo siente por Hamlet. Amor que está por encima de sus faltas y que habría convertido sus vicios en virtudes. De modo que las flechas que hubiera yo disparado habrían ido a parar a mi propio pecho. Y así yo perdí a mi padre. Y vi enloquecer a mi pobre hermana. Pero pronto llegará la hora de mi venganza. No dejes que eso perturbe tu sueño. No me creas tan poca cosa como para permitir que el peligro se burle de mí sin pagar el precio. ¿Qué pasa? Una carta, señor. De Hamlet. ¿De Hamlet? ¿Quién la trajo? Unos marineros, señor. Laertes, ven. Escucha esto. Podéis marcharos. Altivo y poderoso rey, debéis saber que he regresado desnudo al reino. Mañana pediré vuestra venia para contemplar vuestros reales ojos. Entonces os relataré las circunstancias, después de contar con vuestro permiso para ello, de cómo fue mi repentino y no menos inesperado retorno, Hamlet. ¿Qué significa esto? ¿Han vuelto los otros también o todo es una farsa y nada de esto es cierto? ¿Conocéis su letra? Sí, es de Hamlet. Desnudo. Y aquí la postdata añade, solo. ¿Me puedes explicar esto? Yo tampoco entiendo, señor. Pero permitid que venga. Mi desconsolado corazón solo sigue latiendo para gritarle en la cara. ¡Mira lo que has hecho! Si así fuera, Laertes, ¿habrás de obedecer? Por supuesto, señor. Solo os pido ser yo el instrumento de su muerte. Es lo justo, pero lo que deseamos hacer, debemos hacerlo cuando lo deseamos. ¿Qué serías capaz de hacer, Laertes, para demostrar con hechos, no con palabras, que eres el hijo de tu padre? Cortarle la garganta en una iglesia. Es verdad que no hay ningún lugar que sea santuario para un asesino. ¿Qué ocurre, Gertrudis? Una desgracia viene siempre pisando los talones de la otra. Tu hermana, Laertes, se ha ahogado. ¿Se ha ahogado? Inclinado a orillas de un arroyo crece un sauce que refleja sus hojas en las aguas cristalinas. Ahí, luego de jugar a hacer las más fantásticas guirnaldas de ortigas y margaritas, comienza a treparse por las ramas del sauce para colgar en él su corona silvestre. Cuando una envidiosa rama se rompe y Ofelia cae junto con sus flores en aquel arroyo de lágrimas, su ropa la mantuvo a flote por un momento. Y ella, como una sirena, seguía cantando versos de canciones antiguas, inconsciente del peligro. Como una criatura nacida de las aguas. Pero no pasó mucho tiempo para que el peso de su vestido empapado en agua arrancara del ensueño de sus cantos y la sumergiera en la más absurda muerte. Se ha ahogado entonces. Se ahoga. Demasiada agua ha corrido para que venga yo a aumentar el caudal con mis lágrimas. Cuando haya terminado de llorar, habrá muerto todo vestigio de mujer en mí. Adiós, señor.
Tengo palabras de fuego que arderían en furia si este llanto no la sofocara. Tuve que hacer tanto para calmar su furia. Esto no hará más que encenderla otra vez. Inglaterra. Era de noche y yo tenía en el corazón una lucha que no me permitía conciliar el sueño. Salí de mi camarote, envuelto en la oscuridad, busqué a tientas y encontré la carta, Horacio. Era una orden para el rey de Inglaterra, para que apenas terminara de leerla sin demora, me cortara la cabeza. ¿Es eso posible? ¿Quieres saber qué hice después? Sí, por favor. Me senté a escribir una nueva carta, una apasionada súplica del rey de Dinamarca al soberano de Inglaterra, su fiel tributario, para que si es que quería que la paz floreciera entre ambos reinos, si es que el amor habría de enseñorearse entre ambas naciones y otra serie de sí es que es muy importante todos, entonces, el rey de Inglaterra debía de la forma más rápida posible darle muerte a los dos portadores de la carta, al temible Rosencrantz y el peligroso Guildenstern. ¿Cómo sellaste la carta? En eso también conté con la ayuda de los cielos. Yo llevaba conmigo el viejo sello de mi padre, el mismo que usa ahora quien usurpa la corona. Doblé la carta igual que el original, le puse el sello y la metí al lugar desde donde saqué la otra. ¡Oh! Rosencrantz y Guildenstern han muerto. ¡No los cargo a mi conciencia, Horacio! ¡Ellos sí lo buscaron! Es muy peligroso para los personajes secundarios entrometerse en la lucha del protagonista. Más aún cuando el antagonista es este rey. ¡Este rey! ¡Este rey que asesinó a mi padre! ¡Prostituyó a mi madre! ¡Y me robó la esperanza, la corona y la vida! ¿No te parece justo que lo elimine con mis propias manos? ¿No te parecería un crimen que yo permita que este cáncer nos siga como yo? Pronto le llegarán noticias de Inglaterra sobre todo este asunto. Pronto. Pero mientras tanto el tiempo es mío. Y un hombre puede morir en menos de lo que se cuenta hasta uno. Cuando era chiquitito, por el mundo yo andaba. Andaba el tiempo que pasaba. No me importaba ni un poquito. ¿Tendrá este hombre conciencia de su oficio? ¡Calma mientras abre una fosa! La costumbre lo ha vuelto indiferente. La vejez con su tenaza me tomó como prisionero, me arrojó en el agujero donde el tiempo ya no pasa. Pico y pala, por hacerle su mortal.
y pudo cantar alguna vez, ¿será la calavera de un abogado? ¿Por qué permite que este hombre le destroce el cráneo con su sucia pala? ¿Por qué no lo demanda por agravios? Está muerto. Y pronto lo estaremos nosotros también, Horacio. Decidme, buen hombre, ¿de quién es esa tumba? Mía, señor. Dudo que sea vuestra. Vuestra no es. En cuanto a mí, a pesar de que no descanso en ella, puedo asegurar que es mía. Aunque descansabas en ella, mentís al decir que es vuestra. Esa tumba le pertenece a los muertos, no a los vivos. ¿Para qué hombre caváis esa tumba? Para ningún hombre. ¿Para qué mujer, entonces? Para ninguna mujer tampoco. ¿A quién vais a enterrar, entonces? A una que fue mujer. Que descanse su alma en paz ahora que está muerta. Qué agudo sois, amigo mío. ¿Desde cuándo sois sepulturero? Lo recuerdo muy bien. Pues de todos los días del año fue aquel en que nació el príncipe Hamlet. ¿El príncipe Hamlet? Ese que estaba loco y que fue enviado a Inglaterra. ¿Y por qué lo enviaron a Inglaterra? Porque iba a ser porque estaba loco. Dicen que allá recobraría la razón. ¿Y cómo fue que la perdió? De un modo muy extraño, según parece. ¿Cómo? Pues enloqueciendo. ¿Pero dónde empezó su locura? ¿Dónde? Pues aquí, en Dinamarca. Aquí donde he sido sepulturero durante los últimos 23 años. ¿Cuánto tiempo puede estar un hombre en la tumba sin pudrirse? Eso depende. Si no viene ya podrido antes de muerto, puede durar unos 8 o 9 años. Yo he enterrado cadáveres infectos que apenas pueden tocar. ¡Mirad este cráneo! Lleva enterrado aquí unos 15 años. ¿De quién es? De un malnacido. Una vez me arrojó una jarra de vino sobre la cabeza. Ese, mi señor, es Yorick, el bufón del rey. ¿Este es Yorick? Él mismo. Déjame verlo. Pingüipala, para hacerle su... mortal. Pobre Yorick. Yo lo conocí a Horacio. Era un hombre extremadamente divertido y con una imaginación extraordinaria. Más de 1000 veces me cargó sobre sus espaldas. Qué horrendo aparece ahora en mi imaginación. Se me revuelve el estómago. Aquí estaban los labios que me besaron tantas veces. ¿Dónde están tus bromas ahora? ¿Dónde tus piruetas? ¿Tus canciones? ¿Los desatinos con que hacías morirnos de risa a todos? Ningún chiste para tu situación ahora. Qué lúgubre se te ve. Horacio, ¿tú crees que Alejandro Magno tenga este aspecto bajo tierra? Exactamente. ¿Y que apeste así? Exactamente así. ¡Miserables! Son los destinos que nos aguardan. ¡Oh! ¡La ley! ¡La ley! ¿A quién entierran? Y de ese modo tan extraño, debe ser un noble. Alguien que se ha quitado la vida con sus propias manos, seguramente. ¿Esta es toda la ceremonia? ¡Por Dios! ¡Esta hermosa Ofelia! Flores. Para una flor. Yo esperaba que seáis vos, la esposa de mi Hamlet. Yo debería haber adornado vuestro lecho de bodas, dulce niña. En lugar de vuestra tumba.
Que la desgracia se haga infinita para aquel que te hizo enloquecer así. Una cura es de tierra aún. Arrojad ahora la tierra sobre vivos y muertos, hasta hacer de esta llanura un monte tan alto como el Olimpo. ¿Quién es ese que grita con tanta intensidad? ¿De quién son esas frases de dolor que detienen el curso de los astros? ¡Aquí estoy yo, Hamlet de Dinamarca! ¡El demonio se lleve tu alma! ¡Separe! ¡Caballeros! ¡Yo amaba a Ofelia! 40,000 hermanos con todo su amor reunido no podrían igualar el mío. ¿Querías tú morir a Laertes? ¡Está loco! ¡Laertes está loco! ¡Por el amor de Dios, Laertes! ¡No le hagas caso! ¿Querías? ¿Llorarías? ¿Pelearías? Que te entierre vivo con ella y a mí también. Si se trata de gritar, yo puedo rugir mucho más que tú. ¿Por qué me tratas así, Laertes? Yo siempre te quise. Horacio, te lo ruego, hazte cargo de él. Laertes, Laertes, refuerza tu paciencia. ¿Cómo aguantamos anoche? Haré levantar un monumento en esta tumba. Pronto habrá llegado el momento en que todo haya quedado atrás. Seamos pacientes hasta entonces. ¡Hamlet! ¡Hamlet! Escúchame. Ha llegado a mis oídos la noticia de que el rey ha arreglado un duelo entre tú y Laertes. ¿Un duelo? Sí, un duelo de espadas. Y a pesar del enorme prestigio del que goza Laertes en este campo, el rey ha apostado fuertemente a tu favor. Laertes no es el único que goza de ese prestigio, Horacio. ¿No estarás pensando presentarte? ¿No estarás pensando que no lo haré? ¿Cuál es la apuesta? Que en 12 asaltos entre tú y Laertes, este no vencerá más que en 3. El rey ha apostado 9-3 a tu favor. Que traigan las armas. Si Laertes está dispuesto y el rey no ha cambiado de opinión, ganaré la apuesta para él. Si no, ganaré avergonzarme de mí mismo y uno que otro rasguño. ¡Hamlet! ¡No vayas! ¿Vas a perder? No lo creo. Desde que Laertes se fue a Francia, he estado entrenando arduamente. Voy a ganar esa pelea. No sabes cuánta angustia siento aquí en el corazón, pero no importa. Si tu intuición te dice algo, hazle caso. Voy a ir hasta donde están para decir que no hablan de ninguna manera. Desafío a los augurios. Si tiene que ser ahora, será ahora. Si no es ahora, será más tarde. De todos modos, hay que estar listos. Que pase lo que tenga que pasar. Ven, ven y toma mi mano.
Concédeme tu perdón, Laertes. Te he ofendido. Perdóname. Todos los aquí presentes saben, y de seguro tú también, cómo he sido castigado con una terrible locura. Declaro aquí y ahora que todo cuanto haya hecho en contra de ti y de tu honor fue por causa de mi demencia. Fue Hamlet quien ofendió a Laertes. No, de ninguna manera no fue Hamlet. Porque si Hamlet no es dueño de sí mismo, entonces no es Hamlet. ¿Quién entonces? Su locura. ¿No es Hamlet una víctima? ¿No es su propia locura su peor enemiga? Delante de todos aquí, quisiera liberarme de cualquier intención perversa. Tan solo disparé una flecha contra mi propia casa. Y sin darme cuenta, herí a un hermano. Acepto vuestras disculpas. Pero mi honor todavía no ha sido restablecido. Hasta entonces, recibo la amistad que me ofrecéis, no la traicionaré. Me alegra oírte decir eso, Laertes. Sea este un duelo entre hermanos. Luchemos con franqueza y lealtad. Elegid ahora vuestra espada. Sobrino Hamlet, ¿conoces la apuesta? Perfectamente. Vuestra Majestad ha apostado al perdedor. No lo creo. Los he visto pelear a ambos, pero como Laertes es el favorito, yo me inclino a tu favor. Otra. Esta es muy pesada. Esta está bien. Aquí está el vino. Si Hamlet asesta el primer golpe, que redoblen los tambores y suenen las trompetas. El rey Claudio brindará a la salud de su hijo, Hamlet. Vamos, comenzad. Seré un blanco fácil, Laertes. Contra mi torpeza, vuestra maestría se lucirá como una estrella en la noche más oscura. ¿Os burláis de mí, señor? De ninguna manera. Adelante, amigo. Adelante, señor. ¡Ducado! ¿Qué dice, señor? ¡Ducado! ¡No hay discusión! Está bien, vamos otra vez, entonces. ¡Un momento! ¡Hamlet! Este vino es para ti. ¡Brindo a tu salud! ¡Un momento! ¡Otro asalto antes! ¡Guarde! Con toda tu destreza, no te burles de mí.
mía! ¡La espada de Hades no tiene un... ¡Sepárenlo! ¡Se está un pueblo de sí! ¡No! ¡Sigamos! ¡Tocado! ¡A la reina! ¡Los dos están sangrando, señor! ¡Hermes! ¡He caído en mi propia trampa! ¡Se desmaya al verlo sangrar! ¡No! ¡El vino! ¡El vino! ¡Mi amado! ¡Vale! ¡Cierren todas las puertas! ¡Traición! ¡Muéstrame tu verdadero rostro! Aquí está. Aquí está, Hamlet. Estás muerto. No hay medicina en el mundo que pueda salvarte. La espada traidora se encuentra en tu poder, sin botón y envenenada. Mírame aquí en el suelo, Hamlet. Nunca más habré de levantarme. Tu madre ha muerto envenenada. El rey es el culpable. La punta está envenenada. ¿Qué cumple entonces su propósito? Maldito rey, incestuoso y asesino, únete ahora a mi madre. Se ha hecho justicia, Hamlet. Dame tu perdón y recibe el mío. Que mi muerte y la de mi padre no recaigan sobre ti, ni tampoco recaiga tu muerte sobre mi alma. Que el cielo absuelva todos tus pecados, Laertes. Yo te sigo. Me muero, Horacio. Adiós, desventurada reina. Si pudiera, te diría. Pero ya es demasiado tarde. Me muero. No. Tú vivirás, Horacio. No permitas que esta historia se extinga contigo. Horacio. Suelta esa copa. Suelta esa copa. Si alguna vez fuiste un hombre, suelta esa copa. Mi nombre vivirá maldito si no se llega a saber la verdad. ¡Ah! El veneno ya se alza victorioso sobre mi espíritu. Si alguna vez fuiste mi amigo, si hubo un lugar para mí en tu corazón, posterga aún la felicidad de la muerte y vive respirando aún la amargura de este mundo. Para contar mi historia. El resto es silencio. ¡No! 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 ¡No!